La marca de duendes Pep Catalá está tan arraigada en el mundo de los elfos que no son pocas las personas que piensan que esta persona es la creadora de estos seres de luz. Sin embargo, hoy en este video aclararemos estos puntos y hablaremos sobre este personaje que ha sido un gran promotor de los elfos. Vayamos por partes. Los elfos son criaturas de la mitología nórdica y germánica. Datan de varios miles de años de antigüedad y se dice que algunos son inmortales. Se caracterizan físicamente por sus orejas puntiagudas y grandes ojos. Y aunque desde hace varias décadas son tradicionales y usados como talismanes de buena suerte y protección en las casas, fue gracias a la empresa de Pep Catalá que su fama se disparó no solo en Europa, sino principalmente en América. Actualmente, la empresa, que tiene el mismo nombre que su fundador, es la más conocida y más grande en la distribución de estos duendes en al menos 3 continentes. Pero, ¿cómo se fundó o qué fue lo que inspiró a Josep Català a hacer estos elfos? Según se cuenta, Pep Català es un amante de la naturaleza y una mañana de otoño por un paraje de su natal Alicante, España, estaba paseando cuando de pronto se encontró con un pastor junto con su rebaño de ovejas y sus perros de guardia. Al divisarlo, Pep se le acercó y le quiso compartir su almuerzo. Al divisar Pep al pastor, se le acercó y quiso compartir con él su almuerzo. El pastor, de avanzada edad, accedió gustoso y sentándose sobre el tronco de una vieja encina, disfrutaron de un almuerzo preparado por Pep para disfrutar de una hermosa mañana de campo. Al comentarle al pastor que toda su vida había ejercido como tal, Pep le preguntó si le gustaba su oficio, a lo que contestó que era lo único que había hecho en toda su vida y que le gustaba estar en contacto con la naturaleza, dormir en el piso y estar en la compañía de los animales. Pep le preguntó si en las noches no se sentía demasiado solo, ya que las noches evidentemente eran largas y frías. Sin embargo, el viejito le dijo, ¿solo? No, aquí en estas montañas estoy muy bien acompañado. Nunca estás solo, especialmente cuando llega la noche. Mira, cuando anochece, no sé de dónde, pero aparecen unos pequeños seres que juguetean con mis perros, dan volteretas, bromean y entre otras cosas también nos ayudan a cuidar la fogata para que no prenda el bosque y siempre me miran con respeto y con ternura. Estos hombrecillos tienen forma humana, aparecen y desaparecen a su conveniencia. Pep, deslumbrado por lo que el pastor le estaba narrando, preguntó tantas cosas sobre estos hombrecillos que su cabeza, al irse de ahí, le daba vueltas y vueltas y estaba a punto de estallar, según platica. Todo lo que le contó al pastor le hizo buscar en libros sobre esta materia, encontrándose con la agradable sorpresa de que los pequeños seres que el pastor juraba haber visto estaban documentados en la mitología europea. Se refería a los elfos. Pep dejó volar su imaginación y empezó a pensar en cómo serían exactamente los hombrecillos que veía el pastor. No falto de imaginación, diseñó sobre el papel la cara y el cuerpo de Teix, nombre con el que bautizó a su primer elfo. Su inquietud por el tema le llevó a dar volumen a esa imagen y con las herramientas con las que disponía, creó a Teix. Luego, lo vistió de la forma en que el pastor le había descrito, con telas naturales y siempre con colores sobrios. Teix, al que le atribuye las funciones de cuidador de la naturaleza, fue el primero de una serie de elfos que su imaginación iba creando. A la fecha, tiene más de 80 personajes diferentes, principalmente de la cultura celta, pero también de otras lejanas como la azteca y la sioux. Los elfos de Pep Catalá se encuentran en decenas de países y han tenido especial aceptación en América del Sur y sobre todo en México. Pep asegura que sigue fabricando artesanalmente cada uno de ellos, buscando materiales ecológicos y reciclados para fabricar todos sus vestidos y cada uno de ellos lleva una piedra mágica colgando de su cuello. A cada uno de ellos se le atribuye unos poderes mágicos. Por ejemplo, Puck es el elfo de la suerte, Dagda el de la riqueza, Chalmas el de la longevidad, Gamínedes el que da tranquilidad, etc. Pues bien, ya conociste la historia de estos elfos y de esta marca que es la más conocida. La única crítica que hay al respecto es que debido quizás al prestigio que ya tiene y a los acabados finos, son muy caros. Y hay personas
que no pueden comprar ni siquiera uno, y ni qué decir de los que quieren coleccionarlos. Sin embargo, para eso hay otras marcas de otros elfos que son igual de efectivas o incluso mejores debido a que vienen ritualizados. Ya todo depende de cada persona. Si quieres tener una marca de nombre y prestigio y coleccionarlo solo por hobby, puedes adquirir los elfos de Pep Catalá. Pero si quieres otros más económicos pero ritualizados, también hay de dónde elegir.